Muy buenas amigos, los asesinos, estoy aquí con vosotros con la tiranía del rey Washington. Ese DLC que iba a salir, que se compone de tres distintas episodios. Y bueno, pues estamos ante el primero. Como estáis viendo, yo en mi caso he comprado el pase online. Bueno, este proceso que estáis viendo es en el caso de Xbox. En el caso de PlayStation la verdad es que es un poquito menos confuso el menú, pero no obstante, para aquellos que quieran descargar la infamia, este primer episodio de esos tres, como he dicho, que se compone la tiranía del rey Washington, una surrealista historia de Assassin's Creed 3, en la que Washington ha sido absorbido por el poder y del fruto, ¿no? Y bueno, pues lo que estáis viendo básicamente es cómo acelero el proceso de la descarga, ¿vale? Para aquellos que tengan Xbox. Lo que tenéis que hacer es meteros a través del disco, pero una vez estéis descargándolo mediante el disco, os salís fuera, no pasa nada, tranquilos, no lo perdéis. Os vais a administración de cuentas. En administración de cuentas veréis que tenéis un apartado que pone historial de descargas, y en historial de descargas le dais a volver a descargar, ¿vale? Una vez hacéis este proceso no tendréis ningún problema, porque de esta forma habréis ganado un poquito de tiempo y así podréis pues hacer otras cosas mientras se descarga. No tenéis que estar viendo la pantalla del juego solamente, que es lo que pasa cuando lo descargas directamente desde el disco puesto, ¿vale? Que no te deja salir y hacer otras cosas, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues una cosa que quería aclarar, porque hay mucha gente que no sabe que existe esta opción y se puede hacer de esta forma, ¿vale? Pues aquí tenemos la introducción a la tiranía del rey Washington. Acordaros, son tres. Esta es la primera secuencia de esta primera parte de este DLC, con lo cual subiré más secuencias. Acordaros que las tendréis disponibles en mi canal presionando a siguiente. Y bueno, no voy a poder hablar mucho, como es lógico, porque nos van a ir diciendo cosas y iré hablando a... ¿Qué estás haciendo aquí? Cuando me lo vayan permitiendo los diálogos, ¿vale? ¿Todavía sueñas? Vinimos aquí juntos. Debemos irnos. Pensaba... te había perdido. Pero estás aquí. Estoy aquí, siempre he estado aquí. ¿Estás bien? Mejor que bien. Bien, ahora ven. He oído gritos, Canyon, ¿qué acerca? Hay que averiguar qué está pasando. Bueno, como es evidente, siempre os aviso de los spoilers, así que muchos estaréis diciendo, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? No tenéis nada, ¿vale? O sea, empezáis de cero, no hay hacienda, es una nueva historia. Es como si todo lo que ya vivisteis en Assassin's Creed 3 no hubiese pasado. O sea, estáis en un nuevo Assassin's Creed, nueva ropa, no tenéis mejoras, no tenéis nada, todo lo habéis perdido, ¿vale? Así que no penséis que vais a encontrar por ahora nuevas cosas, ya que sí que habrá nuevas mejoras y nuevas habilidades, pero las iremos viendo según vayamos jugando. Pero es una historia paralela, ¿vale? Ni siquiera sabemos quién es Aquiles. O sea, todo lo que pasó realmente no ha pasado. Esta historia surrealista implica que incluso nuestra madre, que ya, como sabréis, murió en Assassin's Creed 3, pues no ha muerto, está viva. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás, no? Pues eso es lo que pretendemos descubrir al menos en este primer episodio, ¿no? ¿Por qué ha enviado Washington a sus hombres a la frontera? ¿Washington? Para encontrar a alguien. A una mujer nativa que intentó quitárselo. No serás tú quien me delate. Como veis, nos han dejado chiquita nuestra madre. También
¿Qué tiene que ver Washington? La persigue Washington y... Ya no es comandante en jefe, se retiró a Mount Vernon. Una hermosa fantasía, ratón. Está relacionado con toda la historia. Pero sabes que Washington enloqueció de poder hace mucho. Intenté detenerlo y fallé. Y ahora he provocado esta ira sobre mi pueblo. No lo entiendo. Nada encaja. Los hombres del rey Washington están asaltando Concord y asesinando a todo el mundo. Te buscan a ti, Katsitsio. ¿El rey Washington? Vamos. Pues estos serán los primeros minutos de este DLC. Que bueno, pues no tiene desperdicio. La verdad es que por el momento, personalmente tengo que decir que me ha gustado bastante. Os voy a mostrar todo lo que pueda y más. Y bueno, pues seguir las instrucciones que os iré dando para conseguir esa sincronización al máximo en todos los... todas las secuencias y además en todos los episodios que poco a poco os iré subiendo, ¿vale? Muy bien. Por favor, ahí dentro hay mujeres y niños. ¿Eres un monstruo? ¡No lo hagas! Os lo he advertido. Hazlo en silencio. No dejes que te vean. Y nada, bueno, lo primero, antes de continuar, ¿qué os ofrezco en el vídeo? ¿Qué vais a ver? Vais a ver, como siempre, como en los anteriores vídeos que os ofrecí, solo que en este caso he querido haceros un live 2.0 porque tengo un nuevo micrófono, una mejor webcam y una mejor posición en la que os puedo ofrecer live 2.0 explicando pues qué tenemos que hacer y un poquito todo, ¿vale? 100% de sincronización para que podáis conseguir pues bueno cualquier logro que pueda haber o trofeo detrás. No lo sé si hay por hacer todo al 100%, pero bueno, sé que a los perfeccionistas os gusta hacerlo pese a que haya o no haya logro o trofeo. Así que bueno, pues aquí me tenéis haciendo la primera de esos desafíos, que nos pide matar a 5 enemigos sin que nos vean, ¿vale? Ya sabéis que la forma de distinguirse si nos ven o no es cuando el simbolito se pone en amarillo o en blanco. En blanco es que se han percatado de tu presencia y te están persiguiendo o buscando. Cuando está parpadeando en amarillo es que te han podido ver, tienes que esconderte rápido, y si ya está en rojo es que te han visto pero tienes aún tiempo de esconderte hasta que se rellene ese triangulito completamente en rojo, ¿vale? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es matar a 5, como estáis viendo. Aquí tenéis, pues bueno, la forma más fácil, estos 5 enemigos suficientes para pues pasar ese primer desafío, para esa 100% de la sincronización sin ningún problema, ¿vale? Y así pues bueno, evitar que quemen a la gente con los niños dentro de la iglesia, ¿no? Que es una de las acciones más frecuentes de las antiguas guerras, ¿no? Que por desgracia hacían mucho esto. Bueno, pues aquí veis, ya me han detectado, pero no importa porque era el quinto, ¿vale? No pasa nada. Si nos diera fallido, recordar que arriba, a la izquierda, no lo marcaría. Como es evidente, los 5 tienen que estar dentro de la zona roja, la zona prohibida. Cuando, de hecho, cuando entras te pone, estás entrando en una zona prohibida. Y eso quiere decir que es donde tenemos que hacer ese desafío que nos pide. Luego, aparte, tenemos que liberar y abrir las puertas de la iglesia en menos de un minuto, ¿vale? Y matar, bueno, pues a esos 4 enemigos. No nos supone ningún problema a estas alturas. Por cierto, pues bueno, iré colgando más material, como es lógico. Siguiente, anterior, pues todas esas cosas que os puedan ayudar para haceros más fácil el poder ver mis vídeos, ¿vale? Así que si tenéis, queréis ver el siguiente vídeo, pues nada, lo único que tenéis que hacer es dar la siguiente. Si todavía no te da la opción, es porque no está subido. Si quieres visitar mi canal, en Dinástica me guías. Y si quieres ver más trabajos de Assassin's Creed, que recordar, tengo subidos más de 44 vídeos, pues nada, le dais a Assassin's Creed y os llevará. ¿Qué pasa? Que si estás en un dispositivo móvil o un iPad o cualquier otro dispositivo que no sea un ordenador, las notas se desactivan, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, este más Assassin's Creed anterior, siguiente y Dinástica más guías, pues no podrías viajar. Tendrías que ir directamente a mi canal y buscar a pelo el vídeo, ¿vale?
Pero bueno, yo siempre os pongo las anotaciones para haceros un poquito más fácil todo este proceso de visitar los siguientes vídeos que vaya subiendo o anteriores materiales que haya podido subir que os sean de ayuda. Y bueno, pues como veis nos están bombardeando. Tenemos que hacer frente a los cañones antes de continuar. Aquí no nos pide realmente ningún desafío. Lo único que tenemos que hacer es acabar con ellos. Nos pone que asesinemos a los dos blancos, pero realmente los dos blancos se podría decir que son, pues bueno, los oficiales que están al cargo de los cañones, pero no forma parte de ese quest que nos están pidiendo, con lo cual no tiene pérdida. Hasta que no les matas no puedes avanzar. Y bueno, además tenemos una cierta ayuda también, como veis, de la gente de la tribu de Connor, que bueno, pues curiosamente la tribu sigue estando con vida, ¿no? Y bueno, cuando acabemos con ellos, veréis que vamos a usar los cañones, ¿vale? Y aquí sí nos meterán de nuevo un desafío que tendremos que completar, que tendremos que hacer, y bueno, pues haremos ese 100%, por supuesto. Es más fácil de lo que parece, además, el desafío. Bueno, todavía no estaba muy suelto con algunos movimientos, ya que, pues bueno, llevaba un tiempo sin tocar el juego y ya sabéis que cuando juegas a muchos productos, al final te cuesta manejarlo, pero bueno, no obstante, le terminas cogiendo rápido el manejo a Connor y bueno, ya sabéis, sobre todo contra y... Necesito tu ayuda. Y ataque, ayúdame, que es lo que más cunde siempre con todos los enemigos. Bueno, ¿en qué consiste este desafío? ¿Vale? Tenemos que evitar que las líneas enemigos traspasen esa carretera que estáis viendo, ¿vale? No os preocupéis de los enemigos que vengan de frente o que estén en el tejado. Quiere decir, sí preocuparos porque son los que os están atacando, ¿vale? Pero esto realmente lo que os están haciendo, estos enemigos que precisamente vienen de frente hacia nosotros, lo que nos hacen es daño. Si le pones el cañón en esa posición, apuntando a la carretera, os vais a fijar que tan solo tienes que ser un poco... prever un poquito la velocidad y el tiempo de carrera de los enemigos. Lo dejas, aunque me estéis viendo cómo lo muevo atrás, adelante, vais a ver un momento del vídeo en el que lo dejo en un sitio fijo. Y tan solo es, pues eso, hacerte una idea de cómo van corriendo a esta velocidad. Pues bueno, a este tiempo le tengo que disparar yo. Siempre contando pues esas décimas de segundo, ese segundo que puede haber diferencia. Ese es el punto exacto del que os hablaba, ¿vale? Si dejáis ahí el punto, simplemente calculando un poco cuándo van a llegar las fuerzas de los enemigos, podéis matar a los de atrás que os hacen daño, que serían los que vienen con el circulito en blanco, ¿vale? Y a los que vienen corriendo, que son los que no tienen que cruzar esa carretera, ¿vale? Como veis ahí en el tejado, que nos están quitando vida, pero no me preocupo de ellos, porque de hecho, como veis, me quitan vida así, pero voy a hacer el quest antes de que me maten y no voy a tener ningún problema, ¿vale? Lo único que sí que me va a preocupar es que no se traspase ninguna fuerza enemiga esa zona. ¿Y cómo se consigue? Pues así. Como veis, algún soldado se puede escapar, no pasa nada. Siempre que se escape un soldado de los que te están disparando, no hay problema. El problema es si se escapara uno de estos soldados, de los que tienen el no sé si es un hexágono, no se ve muy bien. Estoy viendo una pantallita pequeña. Pero como veis, esos son los que no se tienen que escapar, ¿vale? Los que tienen el circulito blanco, no sé si es un círculo, un hexágono, repito. Pero bueno, esos son los que te hacen daño, esos no pasa nada. Si se escapa alguno, que se escape. Eso es lo único que quieren, es a causarnos daño a nosotros. Vale, pues nada, continuamos con nuestra madre, ayudando a todo lo que podemos. Esto resulta cada vez más difícil de entender. Intentando saber más. Curiosamente, además, bueno, pues Washington anda detrás de nuestra madre, anda buscándola.
ella está relacionada con el fruto, ella está relacionada con lo que ha sucedido. Entonces, bueno, pues por eso forma parte, una parte esencial e importante nuestra madre en todo este cometido, ¿no? Mucho cuidado con esto, con registrar cuando vais con ella, ya que si os alejáis de ella, pues bueno, podéis perder la sincronización, ¿vale? Digo la madre porque, como es evidente, pronunciar el nombrecito que se me gasta la amiga, pues es un poco difícil. Connor es más fácil, pero el nombre de Connor como indio, pues la verdad es que también tiene tela pronunciarlo. Bueno, pues como veis, la ambientación está genial, la gente en llamas, las explosiones, todo como más desértico, todo como más un mundo más caótico, una verdadera guerra, ¿no? Parece quizá... Ahí está, la salvaje que intentó robarme la fuente y el símbolo de mi poder. Míralo bien, pues será la última cosa que verás en esta vida. He venido aquí a destruirte junto a tu lamentable aldea, pues ninguno merecéis vivir. Comandante Washington, ¿por qué hace esto? Después de todo lo que logramos, ¡recupere el sentido! Otro salvaje delirante. Jamás había estado en mejor uso de razón. Ahora arrodíllate ante tu monarca y haz penitencia en el último momento antes de que recibas tu terrible recompensa. Cabo, ocúpese de ellos. Bueno, pues como veis, la tiranía del rey Washington no tiene parangón. Lo que tenemos que hacer ahora, otro desafío más de esos que tenemos que hacer para ese 100%, ¿vale? Le tenemos aquí. En este, básicamente, lo que hay que hacer es ser muy rápido. Si puedes usar los fusiles incluso del suelo, en el caso de Xbox se coge con la B, en el caso de Play con el botón círculo. Y en el caso de PC, pues como he dicho en otros vídeos, perdonadme, pero depende del periférico que uséis, es muy difícil saberlo, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer es buscar a los enemigos que tienen de nuevo ese símbolo, curiosamente, que es un poquito más grande de lo normal, que justo en el medio está vacío y de color negro, y evitar que lleguen a las casas y prendan la pólvora. En cuanto veáis que se agachan y prenden la pólvora, ya no tienes nada que hacer, ya has perdido ese 100%. Siendo un poco rápido, usando los fusiles del suelo, si llevas el arco, pues también puedes usar el arco. Recordar que con el gatillo izquierdo puedes marcar a tu objetivo y usar pues cualquier arma que tengas a distancia. Lo que pasa que recordar, y esto es importante, no tenemos nada, ninguna de las habilidades, ninguna de las acciones que teníamos antes. Quiere decir, esto es una nueva trama. No tenemos nada, no tenemos hacienda, la hacienda no ha asistido. Es otra historia completamente distinta, ¿vale? Esto también va a influir en cómo os voy a subir el material. Voy a procurar subiros material también del mundo abierto, en el que me veáis cómo hago determinadas misiones secundarias. Y asimismo, abriendo determinados cofres donde se encuentran objetos que puedan ser despertados, la infamia, ¿vale? Este es el primer capítulo donde ya lo completamos y como veis al 140%, que es lo que nos pedían. Y bueno, pues lo que os decía es eso, que os subiré lo que crea que sea oportuno, aparte de ese 100%, luego del mundo libre, para que, como hicimos con Assassin's Creed 3, cualquier mejora, como por ejemplo aumentar tu carcaj, o sea, las flechas que lleves atrás para el arco, o más balas para tu pistola, lo que sea. No entiendo nada. Washington me conoce. Os mostraré donde encontremos eso, ¿no? Pero ese no era el mismo a quien una vez llamé amigo. ¿Te encuentras bien? ¿Cuándo has conocido tú a ese monstruo? Lo conocí. Yo... Madre, no tiene sentido. Washington, la violencia, todo. Tenemos que volver y avisar a nuestra gente antes de que el rey loco desate allí su destrucción. Bueno, pues tal como sucedía con Assassin's Creed original,
pasa exactamente lo mismo. Quiere decir, ahora estamos haciendo una misión principal de la cual, pese a que estamos en un mundo abierto, no deja de ser algo lineal y tenemos que seguir esa ruta si no nos da la sincronización fallada, ¿vale? Como pasa ahora, quiere decir, tenemos que seguir a nuestra madre porque si no nos la daría como fallida, perdón. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es cuando queramos jugar al mundo abierto, lo vais a ver, va a llegar un momento determinado de este vídeo en el que os diré, bueno, pues aquí ya empieza el mundo abierto, ¿vale? Yo me pondré a jugar a ese mundo abierto, intentaré, pues bueno, buscar cada entresijo que haya detrás de ese mundo abierto, cada misión secundaria, cada cosa que pueda ser útil, cada cofre, cada acción. Y luego pues os haré un montaje pues ofreciéndoos estas cuestiones, ¿vale? Por el momento, pues bueno, os iré subiendo igual pues lo que es las secuencias. Esta sería la primera secuencia del primer episodio, pero cuidado, que esto va para largo porque son unos 37 minutos sin fallar, quiere decir sin que te maten, sin errores. Luego depende un poco de la destreza de cada jugador. Y bueno, pues si mal no he contado, me ha parecido ver que hay unas 6 o 7 secuencias. O sea que va a ser largo, va a ser largo el DLC. Y eso que se trata del primer episodio. O sea que bien por Ubisoft, pese a que el juego vino con muchos bugs, al menos creo que este DLC promete. Y puede que sea más bueno de lo que teníamos pensado. E incluso, pues bueno, trayendo un mundo abierto, nos ofrece de nuevo pues las posibilidades de nuevo volver a explorar. Además, un mundo que ya conocíamos, solo que ahora en este caso, pues bueno, ha cambiado mucho. Está todo destruido, todo pues rodeado de lobos. Bueno, os va a encantar. Así que nada, lo veremos. El rey loco George tiene sed de guerra y quiere destruir nuestra aldea. Necesitamos a todo aquel que pueda ayudar. Uníos. Lo sabemos. Ollaner nos envió a reunir ramas del gran sauce. Quiere que defendamos a nuestra gente. ¿Para hacer el té? Ha perdido el juicio. Los riesgos del té superan con mucho su poder. No debéis hacerlo. ¿Has visto lo que puede hacer? Es peligroso. Lo he visto. Es peor que peligroso. Es una promesa de locura, incluso de muerte para los más débiles. Lo ordenó la madre del clan. Creedme. El té del gran sauce no es bueno. Volved con nosotros. Vamos a obedecer las órdenes de la madre del clan. Recogeremos las ramas. Habla con Ollaner. Si logras convencerla, las quemaremos. Así lo haré. Bueno, pues como veis, ahí detrás de todo esto, el árbol este que vemos, además, de color rojo, va a guardar relevancia con la historia y bueno, realmente tendremos que volver aquí. Vamos a dejar que a ver qué es lo que nos dice, para que luego no nos enteremos bien. Nadie debería beberlo. ¿Lo has bebido? Jamás. Pero he visto lo que le ocurre. Y procuraré pues deciros las cosas en los combates. Te afectaría mucho más que a otros. No permitiré que lo pruebes. Lo que pasa que, bueno, en ocasiones tengo tantas cosas que deciros que es difícil si hay mucha conversación de por medio y poco tiempo, ¿no? Bueno, pues vamos al poblado que nos van a seguir contando. ¿Pretendes hacer té del gran sauce? ¿Acaso has olvidado las consecuencias de beberlo? Porque yo no. No, Katsitsio. Pero cuando nos enfrentamos a alguien como el Rey Loco, no hay alternativa. ¿No hay alternativa? Podemos luchar como seres humanos. Mi hijo y yo hemos luchado siendo solo dos. Imagina la fuerza de toda la aldea unida. ¿Y a cuántos de esos temibles casacas azules has vencido a la vez? ¿Dos? ¿Cinco? ¿10? Miles de ellos van a venir a destruirnos. Miles que tú has despertado. Nuestra supervivencia depende de la fuerza del gran sauce. Estás tan loca como el rey.
Haz lo que quieras, pero mi hijo no beberá el té. Entonces. Bueno, por el momento no sabemos quién de las dos lleva razón. Básicamente, por ahora no sabemos nada. ¿Qué sugieres y que hasta hagamos, la siguiente madre? Secuencia, pues. No tenemos elección salvo pelear. Tenemos ahí ciertas dudas. Tengo, ¿no? Algo que nos ayude. Tendremos ciertas dudas algo que perteneció que tendremos a tu que ir resolviendo padre. Poco a poco. Te lo dejó hace mucho tiempo, antes de morir. Mi padre dejó esto para mí. Perteneció a una orden, una hermandad secreta. Sé quién fue mi padre y sé para qué sirven. ¿Lo sabes? Seguro que serán útiles. ¿Cómo sabes todo esto? No puedo explicarlo. Nada de esto encaja. Nada es como debería ser. No deberías estar aquí. Bueno, pues aquí nos darían el primer logro, ¿vale? Que forma parte, pues, de este DLC, ¿vale? Que es recibir un regalo inesperado. Y bueno, como veis, pues la madre se ha quedado extrañada de que sepamos todo lo de la cuchilla, que no nos sorprenda ese artilugio que nos ha dado, ¿no? Sino todo lo contrario, sabemos usarlo. Se ha quedado como diciendo, bueno, ¿y por qué mi hijo sabe usarlo, no? Porque nosotros ya hemos vivido otra historia, pero claro, eso ella no lo sabe. Y bueno, aquí, pues la verdad es que esta parte me encanta, porque además la musiquita que te meten de fondo, mientras combates a infinidad de enemigos, porque te salen aquí unos cuantos, y bueno, pues todo el mundo empieza a huir de la aldea, te empiezas a quedar cada vez más solo, nada más que queda, pues... tu mami y los enemigos y tú, y como veis, nada más que rodeado de puntitos rojos por todos sitios, y nada, pues a hacer contras y a sobrevivir lo más que se pueda. Acordaros que cuando se pone en amarillo y te van a disparar, si apretáis al botón A, coges al enemigo más cercano, siempre que estés cerca de uno, y le puedes usar como escudo, ¿vale? Es importante para, sobre todo, cuando las líneas enemigas intentan provocarte daño mediante fuego, ¿vale? Recordar que además no tenemos ninguna de las habilidades que teníamos antes, ni ninguna de las armas. Yo sé que va a haber armas escondidas en unos cofres, como he dicho antes, que os lo voy a enseñar, ¿vale? Pero primero tengo que ir jugando, destripando un poco, y luego ya pues os lo iré apuntando, ¿vale? Procuraré haceros diferentes vídeos y que sean útiles y bueno, intuitivos, ¿no? Como siempre. Aquí no tenemos ningún porcentaje, pero si os habéis fijado en un pequeño detalle, hay granadas y minas, como pasaba en Assassin's Creed Revelation, nos han tirado una granada, ¿vale? Recordar que, por ejemplo, los enemigos especiales estos, los... no me acuerdo cómo se llamaban, pero había además un logro destinado para ello. Había que desarmar a varios, creo que consistía en desarmar a 10 y matarlos con su arma. Yo no me acuerdo, Jagger creo que se llamaban, sí, Jagger. Los Jagger se matan muy bien haciendo una contra normal y corriente, pero pulsando A o X en el caso de PlayStation. Y quitándole su propia arma. Tienes que tener las manos desnudas, o sea, no tienes que tener armas. Gestiono mi habilidad y mi fortaleza. Pero con ustedes a mi lado, creo que traeremos la libertad a este país. Y lo haremos con puño de acero. ¿Puedo contar con su lealtad? Cuente con mi palabra solemne. Y la mía. Muchas gracias, honorables caballeros. Este país los recordará. ¡No deis cuartel a los salvajes! ¡Aquí no venceréis! ¿Tú? ¿Sigues viva? Es sorprendente. Esta vez me aseguraré de que mueres de verdad.
Washington. Bueno, pues no tenemos mucho que hacer porque lleva el fruto y ya sabéis, básicamente el poder corrompe, ¿no? Y es lo que le ha pasado. Y bueno, pues aquí tenemos la peor versión de Washington, en la que se vuelve un tirano y acaba con nuestra madre de nuevo, pero nada más que bueno, la anterior vez no fue él. Pero ahora sí es él, y como vais a ver, sucede lo que no nadie se esperaba. Momentazo, dos pistolas. Trae eso aquí. Debo asegurarme. Fijaros que ha clavado la ballesta y además ha disparado. O sea, más no nos ha podido ejecutar porque era imposible. Y aquí está el inicio de la tiranía del rey Washington. Así que, bueno, pues como veis, así empieza. Ese es el principio, un caos, un ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y 5 meses después, pues despertamos. Es lógico, somos los protagonistas, no podemos morir. Está despierto. ¿Dónde estamos? En un lugar seguro, gracias a tus hermanos. La aldea. El rey George la ha quemado. Perseguía a tu madre. Esa testaruda. ¿Dónde está? No quiso escuchar y ahora está muerta. Te lo tomas bien. Es algo que sabía. Que sé. Pero el comandante Washington, la revolución. ¿Cómo ha ocurrido esto? Nadie sabe cómo llegó el cetro a manos del rey Washington. Pero ahora que lo tiene, es imparable. Sobrevivíamos, apartándonos de su camino. Pero tu madre intentó robarle. Y eso lo enojó aún más. Ahora han muerto los nuestros. Y la gente de la frontera es asesinada y encarcelada. ¿Cómo sobrevivimos? Por la fuerza que nos concede el Gran Sauce. Una fuerza que debes encontrar. Pero mi madre dijo que... Tu madre era una insensata, llena de ideales y testaruda. Ahora que el poder del rey George ha sido amenazado, convierte a todos en sus esclavos. Ratona Keaton. Debes corregir todos los errores de tu madre. Viaja al Gran Sauce, trepa por él y busca su rama virgen entre el follaje. Bebe de ella y obtén el poder para luchar y acabar con la locura del rey George. ¿Qué poder? Recobra tus fuerzas y te lo mostraré. Bueno, pues tras la muerte de nuevo de nuestra madre, nos vamos a ver obligados a hacer lo que nos dice la sabia y vieja anciana de la aldea. El Gran Sauce te espera en la cima. Sí, volveré con la rama y quizá con algo de carne fresca que cocine. Olvídate de la carne. Solo trae las ramas, hiérvelas en agua y bebe el té. Solo así estarás preparado para volver y luchar junto a tus hermanos. Bebe su fuerza. Sé uno de nosotros. No dejes un rastro que seguir cuando regreses. Vete. Nos veremos junto al Sauce Rojo. Y aquí es precisamente donde entramos en el modo libre, ¿vale? A partir de aquí nos empiezan a dar misiones secundarias que, bueno, a mí personalmente me dejó bastante sorprendido porque pensé que, bueno, pues no habría misiones secundarias y... Cuán mi sorpresa
que sí que las hay. Como veis, hay cofres, diferentes cofres y ubicaciones. Bueno, en esos cofres los exploraré todos y os indicaré cuáles de ellos y dónde están ubicados nos otorgan beneficios como ampliación de munición, ampliación de, ya sea pues para el arco o para la pistola, ¿vale? Y bueno, y como veis, pues también hay recuerdos de artefactos escondidos, ¿vale? Y luego, pues pequeñas misiones que también os las adjuntaré, ¿vale? Nada más, hasta aquí, pues despedirme, espero que os haya gustado. Si queréis ver el siguiente, ya sabéis, al siguiente, y si no, pues visitar directamente mi canal. Espero que hayáis pasado unos minutos agradables conmigo y hasta la próxima. Botar like si os ha sido de ayuda. Hasta la siguiente.